suceder uno de estos días. Y nos conviene a nosotros escuchar cada advertencia. Pero ese hombre dijo: yo no tengo tiempo para tales necedades. Yo crío gallinas y no tengo tiempo para tales cosas. Y él clamó. El vecino dijo: en el nombre de Dios, él dijo, deje entonces esas gallinas solas, Juan, y ven rápidamente. Tú y tu familia, si tú no quieres creerlo, permite que venga tu familia. Y él dijo, yo no permitiré que mis hijos estén alarmados por unas cuantas advertencias de radio. Mis hijos y yo hemos decidido que viviremos como yo vivo. Y mi esposa me escuchará a mí, porque yo soy el sostén de la familia en esta casa. Y ella debe escucharme a mí. Yo soy el que mando aquí. Y no permitiré que mis hijos estén todos alarmados o atormentados tocante a algunas tonterías. Y el vecino fue rechazado, y él se fue a su casa y entró a su refugio. Y de repente, la nube estaba sobre él antes que lo supiera. De esa manera viene el juicio. Viene tan de repente. Uno se pregunta, ¿cómo es que puede llegar ahí tan rápido? Yo he visto hombres crueles, quienes en una ocasión maldecían a Dios, caer de rodillas y gritar y decir, ¿cómo pudieras tú tratarme de esta manera? Todo fundamento fue arrasado de debajo de él en un momento. Tiene recompensa el prestar atención a la advertencia. Oh, usted pudiera reírse del mensajero. Usted pudiera ser capaz aún de matarlo. Pero usted no puede matar el mensaje. Seguirá de todas maneras. El mensaje de Dios es eterno. Sus palabras nunca fallarán. Pablo tuvo éxito en permitir que apedrearan a Esteban. Pero durante toda su vida, hasta que él se rindió a Cristo, nunca pudo apartarse de ese mensaje. Veo los cielos abiertos y a Jesús que está a la diestra de Dios. Algo se apoderó de él. No fue el mensajero, fue el mensaje que él tenía. A medida que la tormenta arrasaba la región, se llevó la granja de gallinas y el agricultor, y ellos nunca encontraron su cuerpo. Y su esposa, frenéticamente peleando, y que ellos vivían cerca del gran lago Okeechobee, y las aguas empezaron a subir a medida que el tifón levantaba las aguas desde el fondo del lago. Eso es lo que los hace tan peligrosos, porque no son profundos. Los barcos se mecen y las olas se levantan de esa manera y cubren a los barcos bajo ellas. Las tempestades vienen y simplemente arremolinan el agua y se la lleva por kilómetros, y el agua estaba arrasando al grado que la madre sabía que no había esperanza sino de llevar a sus niños arriba de la casa. Y ella tomó a sus niños y los llevó arriba de la casa, agarrándose de la chimenea de la casa. Y entonces los animales de allí de la región, como la víbora de agua mocasín, que creo yo que es una víbora más venenosa que la víbora de cascabel, de aquí con marcas en forma de diamante en su lomo. Ellas iban arrastrándose buscando un lugar seguro y subieron al techo junto con ella. Y por escuchar a su esposo, por no prestar atención a la advertencia, ella las pisó con fuerza y les dio golpes, pero ella tuvo que pararse y observar a esas víboras agresivas morder a sus niños hasta que murieron en el techo. Y la madre misma fue mordida tanto, al grado que finalmente murió. Esa fue la única manera que obtuvimos la historia,
después de que la tempestad se había apaciguado y los grupos investigadores salieron en busca de cuerpos y demás. Ellos la encontraron acostada arriba del techo con sus niños acostados a su lado. Oh, tiene recompensa el prestar atención a la advertencia.